Yo soy Daniel Correa, médico cirujano con título de especialista que me formé en el Hospital Argelich de Buenos Aires, donde hice mi residencia eh, ahí en la especialidad y mi jefe de residentes. Eh, posteriormente eh, empecé mi inquietud, fue siempre trabajar en el interior, cosa que le sorprendió al jefe de servicio, donde yo estaba, que el doctor Andrés Santas, que no, en, estos momentos, en ese momento era... Eh, rector de la UBA en la su vez, Andrés Santas, y jefe de la sexta cátedra de cirugía. Me sorprendió porque yo le dije, mire, cuando yo termino esto me voy al interior. Eh, tal es así, bueno, empecé a buscar a dónde ir cuando estaba en mi jefatura de residentes. Iba a las casas de provincia, cosa que me ayudaba mi señora, porque muchas veces los horarios no podía y ella trabajaba en el centro de Buenos Aires. Bueno, y fuimos averiguando y después coincidió que Río Negro iniciaba un plan de salud muy ambicioso con el doctor Dalbó, muy prestigioso con el doctor Genú, eh, Antonio García, que era todo un grupo de sanitaristas muy importante en esos momentos del país. Eh, se hizo un concurso, me presenté en Vietnam, eh, pude elegir, yo había elegido Chipoleti, porque siempre dije: Elijo Chipotle por un lugar próximo, por si tengo que salir rápido, por una situación familiar, el que tenía un aeropuerto más cerca. Eh, Vietma también, pero Vietma y Bariloche por razones de clima me dijeron que no era conveniente ir allá. Así que bueno, estuvimos un año en el plan de salud, pero después por situaciones... ¿En qué año? Daniel? Eso fue en el año 74. Año 74 fue cuando yo llegué ahí. Estaba, bueno, en ese momento había un grupo muy interesante, todos ex residentes, está el doctor, eh, por ejemplo, Horacio Heller, ¿no es cierto?, el que es del hospital actual, el doctor Calvo, el doctor Bancora ¿no es cierto? Todos éramos full time. La idea nuestra era siempre ser full time. Eh, al año, eh, por situaciones políticas internas, eh, lo sacan a Dalbó, se viene abajo el sistema de salud. Y el que era jefe de servicio acá, el doctor Lozada, y había sido compañero mío en la residencia, que había sido nombrado el año anterior, me invita a venir acá a trabajar. Bueno, es así que yo, en el año, el, el primero de junio del año 75, ingreso al hospital Neuquén. Eh, en ese momento el servicio de cirugía contaba con dos médicos más full time, el doctor Jorge Hernández y Roberto Busamia, yo era el tercero y el jefe de servicio. Era todo un cambio esto, porque la ciudad de Neuquén en esos momentos, la provincia tenía 240.000 habitantes. La ciudad de Neuquén tenía mil habitantes. ¿no? Era una ciudad, para del interior, pequeña. Eh, eh, además que. Bueno, las distancias, todo eso hacía que uno tenía que empezar a desarrollar más todo esto. Había también unos seis médicos de dedicación parcial. Fue un momento en el cual el plan de salud decidió, ya habiendo avanzado sobre el plan materno-infantil, cambiar lo que eran los hospitales, transformados en hospitales no de mañana, ¿no es cierto?, y con unas guardias pasivas y una guardia activa mínima en hospitales de 24 horas, o sea con cirugía a la mañana y a la tarde en los casos de los servicios quirúrgicos, con eh, cirujanos especialistas de guardia, no un médico general que tenía que llamar en esos momentos frente a la urgencia, al abdomen agudo, al cirujano de guardia pasiva para que venga, que eso demoraba, y por supuesto todo lo que era el tema de trauma que los cirujanos teníamos un poco más de experiencia en manejarlo. Bueno, fue así que yo ingresé era muy interesante porque el hospital en esos momentos contaba de dos salas, ¿no es cierto? Eh, una de hombres y una de mujeres, de 48 camas, que eran pabellones que se habían hecho con, eh, de urgencia, que era una superficie de 770 metros cuadrados, eh, que era una superficie que era, yo digo como galpones, me hacían acordar, realmente eran galpones, techos de zinc, ¿no es cierto?, eh, curvo y que, muy altos, con muchas ventanas laterales, que era difícil mantener la temperatura tanto en verano con el calor como en invierno con, con calefactores a gas. Y estaban divididos en sectores de seis camas, ¿no es cierto? Y la de 48 camas, el eh, la, la, la lado izquierdo era cirugía y el la lado derecho era clínica médica, ¿no es cierto? Y bueno, era muy interesante y en la sala de mujeres eran lo mismo. Estaban divididos, yo siempre digo, lo comparo con esas... Eh, esos hospitales de la Primera Guerra Mundial, después de retaguardia, que eran donde había unas parecitas muy bajitas que eran como esto, que las dividían en los sectores de seis camas. Bueno, era muy interesante porque había mucha interacción entre los médicos de clínica, médica y cirugía. Era muy fácil consultarse, interconsultarse, cambiar opiniones, y encima había llegado recién el doctor Roberto Bison, iba a ser que era... Había ganado el concurso para jefe de terapia intensiva, pero no había terapia intensiva todavía. Entonces estábamos ahí todos. Eh, así que era muy fácil la comunicación, como digo, y a su vez nosotros habíamos, y ellos también, un sector, las primeras seis camas era como una terapia intermedia. Los postoperatorios de cirugías más importantes iban ahí, ¿no es cierto? O de aquel paciente que ingresaba con un politraumatismo, lo poníamos ahí para tener un mayor control. Informamos a la enfermería, ¿no es cierto? Tenemos una jefa de enfermera, Rosalía Pérez, eh, que la conocíamos todos más como Chicha, muy activa, muy lúcida, ¿no es cierto? Y tenía un, un grupo de enfermeras muy bien preparadas en sala de hombres. A mí me tocó sala de hombres. Bueno, fue así que fuimos avanzando y justo en esos años empezó también la residencia. El hospital contaba con dos quirófanos. En el ala vieja, ¿no es cierto?, quedaba sobre la calle Talero, que es la parte más antigua del hospital. El hospital tenía dos partes antiguas, una sobre la calle Talero y la parte eh, ginecología obstetricia sobre la calle Alderete, ¿no es cierto? Y después se había hecho todo ese frente un año antes, en el año 80, bueno, unos años antes, por el año 73-74, todo ese frente que es el que uno ve actualmente por donde se ingresa con ese, esas, ese espacio abajo amplio, ¿no? Así que nosotros teníamos eh, los dos quirófanos en la parte vieja. Era un quirófano uno más grande, otro más pequeño, y había el sistema de esterilización estaba dentro del quirófano, en un costado, no es cierto, perdón, en una salita muy pequeña donde había un autoclave que se llama chamberlain, que no son anti, autoclaves antiguas, y unas estufas eh, para el material quirúrgico que sea eh, de metal, ¿no? Bueno, eh, ahí estaba de jefa la señora Inés Nemi, también con un grupo de personal de enfermeras, instrumentadoras, muy muy bien predispuestas para el trabajo en general. Y empezamos a operar a la mañana y a la tarde también, ¿no es cierto? En ese momento, eh, de los que hacíamos guardias activas de 24 horas, era un poco pesado porque éramos, además de los cuatro full time, había un doctor que era el doctor Abeli, ¿no es cierto? que era eh, part-time, pero que también hacía guardias. Pero eran un poco intensas porque no solamente teníamos que atender la sala, sino que teníamos que atender las consultas de de quirúrgicas de emergencia y a su vez eh, hacer la cirugía de urgencia. ¿no es cierto? Nos ayudó en ese momento que había comenzado un año previamente la residencia de medicina rural, que se llamaba en esos momentos. La residencia de medicina rural... Los iban rotando, ¿no es cierto?, duraba dos años y medio y rotaban varios meses por cirugía, ¿no es cierto?, unos seis meses rotaban por cirugía, entonces ellos muchas veces hacían de primer ayudante, iban en las cirugías, iban eh, aprendiendo también, uno les enseñaba las maniobras básicas de cirugía, las resoluciones de, la, de, de las cosas más sencillas, no operaban ellos, eh, o, cosas, o cosas mínimas pero no tenía una formación, no era lo que se buscaba, sino una formación quirúrgica, sino más en lo que era parte de clínica quirúrgica. Bueno, eso transcurrieron los primeros años, todos íbamos bien, íbamos contentos, nos costaba mucho llegar a conseguir vivienda, que fue toda una lucha, porque realmente en Neuquén no había muchas viviendas y en esos momentos había el crecimiento, la producción de petróleo en la zona, más las represas hidroeléctricas y todo eso hacía que los precios de los alquileres eran altos en relación a, la, a otras ciudades de la Argentina, ¿no es cierto? Y realmente las empresas contrataban las casas o, los, o las viviendas. Pero bueno, poco a poco nos fuimos eh, ahí eh, acomodando, ¿no es cierto?, y empezamos, trabajamos bien. Todo esto fue creciendo en el año. 76 se desarrolla el primer sector de endoscopía del hospital. ¿no es cierto? El hospital no tenía endoscopios, tenía muy pocos endoscopios viejos, rígidos, ¿no es cierto? Entonces eh, no había un sector, había algunos médicos que actuaban ahí, ¿no es cierto?, y había un médico que era el doctor Juan Carlos Pereira, que tenía un gastroscopio flexible, que algunas veces lo traía. Bueno, pero entonces desarrollamos el sector que no había, además que era una época de desarrollo de la endoscopía, ¿no es cierto?, digestiva, la endoscopía bronquial, todo. Bueno, así que se consiguió la compra de un endoscopio, eh, un gastroscopio, ¿no es cierto?, y nos fuimos a formar a Buenos Aires, eh, que evidentemente acá no, no teníamos posibilidad de formarnos. Era muy interesante porque eh, nosotros teníamos, la provincia tenía un convenio con la UBA. ¿no es cierto? Entonces teníamos el apoyo de cátedras de la UBA eh, que venían periódicamente, enviaban gente a hacer docencia, a compartir trabajo con nosotros, era muy importante. ¿no es cierto? Eh, a nosotros nos tocó la, era la cátedra del doctor Sánchezini ¿no es cierto?, que venía algunas veces el doctor Sánchezini o enviaba eh, algunos integrantes de su servicio. Bueno, entonces íbamos intercambiando con ellos, íbamos creciendo. Eh, tuvimos que ir aprendiendo cosas porque empezamos a ver patología que en Buenos Aires o en los lugares, las grandes ciudades no se veía como era la hidatidosis acá hay la hidatidosis una muy alta incidencia que ustedes habrán, lo habrán escuchado con otras personas que relatan esto entonces nosotros yo supongamos en toda mi residencia habré visto tres o cuatro y quistes hidratídicos o cinco de tórax, pues rotó en otro un centro de tórax a su vez en la formación y veía ahí en el hospital hidratidosis abdominal era excepcional, ¿no es cierto? una cosa poco frecuente. Y después empezamos a ver también patología como tuberculosis, que digamos tuberculosis muy poco se veía como, también como patología donde nos formamos, empezamos a ver tanto no solamente tuberculosis pulmonar, sino tuberculosis a forma abdominal, peritonitis tuberculosas, ¿no es cierto? O eh, lo que se llamaba tuberculosis de los ganglios del cuello, que se llamaban escrófulas que se abrían, ¿no es cierto? Después tuberculosis ósea, ¿eh? que muchas veces hacían abscesos que se evolucionaban hacia la cavidad abdominal, hacia el retroperitoneo, entonces, bueno, fue todo un cambio. Pero ya empezamos a, a ir creciendo progresivamente, desarrollando toda esa parte y empezamos a aprender de Por nosotros usamos una técnica que era una técnica de didatidosis que era decíamos una hora de cirugía y 20 días de postoperatorio, que era abrir, sacar el parásito, no es cierto, dejar la cavidad que había formado el parásito, poner un tubo de drenaje eso en las hidratidosis hepáticas y el paciente después de eso evolucionaba con, hasta que se retraía la cápsula se había, se, algunas veces se hacía una fístula biliar externa entonces era un postoperatorio de 20 días evolucionaban bien pero muy prolongado y empezamos a ver que había otra cirugía que se llamaba cirugía radical que era sacar el quiste y la pared que había formado el quiste entonces esto era una cirugía más prolongada que había que tener una mejor formación porque había que trabajar sobre un hígado, ¿no es cierto?, hacer una cirugía prácticamente hepática y que a su vez lo que tenía era cirugía más prolongada pero posoperatorio de 4 o 5 días, ¿no es cierto? Y en la parte pulmonar lo mismo, había tanta incidencia de parte pulmonar como hidatidosis hepática, porque hidatidosis hepática en algunos lugares se operaba en el interior, pero hidatidosis pulmonar no se operaba en el interior, se operaban todos en Neuquén. Así que eso, bueno, fuimos a, creciendo en eso. Bueno, eh, todo esto fue, después se incorporaron de los estos cuatro que éramos inicialmente, después se incorporó el doctor Julio Rodríguez como full time, el doctor Orlando Del Pin, otro doctor Pedro Viey, o sea, ya pasamos de un staff de, digamos, staff de, de médico full time de cuatro a siete, ¿no es cierto? Que ya era otra cosa, porque ya las guardias eran un poco más espaciadas, ¿no es cierto? Antes teníamos sábado o domingo, o sea, fin de semana por medio nos tocaba una guardia, ahora no, ya eso se hacía más, más llevadero. Eh, todo anduvo bien hasta que vino el tema del de gobierno militar. En el gobierno militar, o sea, cuando fue, eh, ahí tuvimos problemas porque, como ustedes habrán escuchado ya, empezaron a ver mal a la gente que era full time. El full time era alguno que, ¿cómo? No quiere, no quiere trabajar afuera del hospital, tiene una tendencia política no de centro ni de derecha, sino un poco inclinada hacia otro lado, que no era la idea nuestra. Y bueno, empezó ahí, en el año, empezó, ¿qué, qué hicieron ellos? Había un doctor Héctor Jorge que dio una charla en el, la televisión local que dijo, el nivel de la medicina del hospital está más alto, está acá, y el medic la medicina privada está más abajo. Era cierto, había dos clínicas, pero no desarrollaban toda la capacidad de las, que, o sea, no tenían la capacidad, ni la variedad de gente, ni capacitada en distintas especialidades y subespecialidades. Entonces dijo, yo lo que voy a hacer, tengo que bajar este nivel para emparejar. Bueno, eso fue lo que... Lo que sí, tra Héctor Jorge era ministro. Sí, sí, Héctor Jorge fue el ministro del en en proceso. De. Hubo primero uno, después lo pusieron. Este, este era un prestigioso cirujano de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero tenía una idea muy particular de lo que era. Bueno, entonces empezó un poco. Bueno, ustedes habrán escuchado que al doctor Mantilaro y al Bulgarelli, que eran jefes de pediatría y jefe de neonatología, él les con causas ridículas los quiso mandar a otros hospitales del interior, ¿no es cierto?, porque eran jefes que eran personas muy de referencia para todos los que éramos full time, pues ya llevan varios, tenían años más de full time en el hospital. Entonces fue cambiando la situación. Y ahí en el año 78 empezó una situación que nos, fue lo que nos cambió la vida realmente, por lo menos a mí y a otros médicos que teníamos la idea de trabajar permanentemente en, en hospital como full time, que es justamente mi ideal, eh, ¿qué ocurrió? Ocurrió de que empezó a bajarnos tantos, digamos, los sueldos, no nos aumentaban y aumentaban lo de los part time. Había una inflación creciente, eh, todos los, los alquileres estaban indexados en esa época, indexados cada tres meses. Eso quería decir que yo llegué a un momento, yo ya tenía dos hijos, que no podía, me llevaba más del 50% del sueldo del alquiler. Eh, fui a hablar con la persona que me alquilaba, que era una persona que tenía una, una casa de ventas de, de productos de electricidad para el hogar y bueno para las empresas. Entonces, cuando le dije, mire, no le voy a poder pagar este mes el aumento, si me espera, cuando me aumenten un poquito más, yo le pago lo que faltaba. Y él me miró el recibo de sueldo y dijo, mire, yo no le voy a decir nada, pero yo tengo empleados acá que no, tienen, no son profesionales y están ganando más que ellos. Así que al final fue, eh, todos los otros full time se habían ido y fue el último de los full times de cirugía, fue el último en irme. Porque, bueno, me resistí un poco, pero llegó un momento. Bueno, pero no importa, el hospital siguió creciendo, ¿no es cierto? Eh, después se fueron incorporando más médicos, el doctor Lozada después fue, eh, dejó la jefatura de servicio y. Uno, un llamado a jefatura de servicio, pero como médico full time se presentó el doctor Roberto Linares. Que era un Robert, Roberto Linares era un médico, había sido, se había formado en medicina rural, después hizo una formación lineal en cirugía con nosotros, así que fue eh, nuevamente volvió a ser full time. Eh, fue una época en la cual llegamos a ser 14 cirujanos de generales en el servicio. Eh, de, además, había tres urólogos, tres médicos urólogos, eh, dos médicos de cirugía de plástica y quemados. Acá, bueno, por las zonas de petróleo, todo eso, había bastantes accidentes de personas con quemaduras. Después se veía bastante en la zona y había dos neurocirujanos. O sea, el servicio de cirugía se constituía en sí como era como un departamento de cirugía más que un servicio o sea, había subespecialidades como esta que la que mencioné recién bueno eh, ahí más o menos eh, siguió el crecimiento eh, del hospital se empezó a hacer cuando estaba el doctor Linares eh, se hizo eh, se empezó a hacer... Eh, bueno, jornadas periódicas, como se si las primeras jornadas patagónicas, con invitados de, de Buenos Aires o de Córdoba, y vino médicos de Comodo Rivadavia, que habían también de Bariloche, ¿no es cierto?, vinieron todos acá de Viedma, se invitó a todos ellos a participar. Eh, y a su vez, bueno, se empezó a hacer una biblioteca. La biblioteca para nosotros es muy importante porque no había el acceso que uno no había no existía internet entonces toda la información médica se hacía a través de libros y de revistas médicas las revistas médicas las más importantes eran extranjeras fundamentalmente así que bueno se pudo eso digamos conseguimos hacerlo nosotros eso el, el, los médicos del servicio contribuíamos para mm, hacer la la biblioteca así que eh, fue así que se, se fue desarrollando la biblioteca del servicio de cirugía, que contamos con cuatro publicaciones. Y en esa época también empezó a aparecer, con todo esto de accidentes de tránsito y el mayor movimiento, empezamos a tener mucho trauma. ¿no es cierto? El trauma se transformó en algo muy común en las guardias, los politraumatizados, o en sea, la mayoría de accidentes de tránsito, como también recibíamos de... Acá había muchas obras en construcción y había muchas petroleras, y las petroleras en ese momento no tenían, digamos, el lugar de referencia en el hospital, ¿no? Era como se transformó después que tenían las clínicas afuera y la posibilidad de llevarlos ahí. Así que, bueno, se empezó a trabajar mucho en trauma, ¿no es cierto? A crecer mucho en trauma, y eh, así sucesivamente. En el año 83 se inaugura el nuevo hospital. El nuevo hospital era toda la parte que ustedes ven de, que da sobre la calle Santa Fe, esos cinco pisos, ¿no es cierto? Bueno, ese es el nuevo hospital. El nuevo hospital es muy, era muy interesante porque, eh, perdón, en el año 81 se hace, eh, se termina el hospital ese. Ese fue, fue planificado que en, la, en el año 75-76 por un director, el doctor Francisco Flores. Francisco Flores era director... Y era una persona que en su momento vio la necesidad de hacer más quirófanos, porque realmente los quirófanos estaban siendo superados. Había que pensar que no solamente nosotros operábamos tres veces a la semana, ¿no es cierto? sino que también eh, había la necesidad de eh, otros servicios, eh, obstetricia, traumatología, cirugía infantil, como comenté, bueno, en cirugía infantil había un cirujano infantil venido bueno, ingresado a Buenos Aires, que el doctor Nelson Iglesias, que se había formado en, hecho residencia en el Hospital Ricardo Gutiérrez y fue el primer cirujano de la Patagonia, cirujano infantil de la Patagonia. Así que eso cambió, hizo de que nosotros, que perdón, que la provincia tenga que derivar menos cirugía compleja pediátrica a Buenos Aires o a otros lugares. ¿no cierto? En su momento, hasta ese momento, salvo la, la urgencia, las cosas sencillas, hernias, apéndices, todo eso, se operaban acá por cirujanos de adultos, pero las cirugías más complejas ¿no es cierto? tenían sobre todo, por ejemplo, eh, atrecias de esófago, destrucciones intestinales en neonatos, todo eso era, tenía que ir a, a Buenos Aires, ¿no es cierto? lo que era un costo mayor para la provincia y también para la familia porque la tenían que transportarla hacia allá bueno así que así transcurrieron los años y bueno el doctor Flores como yo le comento planifica el nuevo hospital y era muy interesante porque una persona que tenía mucha formación había estado trabajando como médico traumatólogo de su especialidad inicialmente hasta que después hizo salud la, la especialidad de salud pública estuvo trabajando en Israel estuvo trabajando en Sudáfrica ¿No es cierto? Y estuvo formándose en Francia. Así que tenía una idea muy importante de lo que eran otros lugares. Bueno, de esa planificación de hacer quirófanos nuevos, eh, habló con el que era todavía gobernador, estamos hablando del año 76, 75, 76, que era el doctor Felipe, eh, perdón, el, el gobernador Felipe Zapac. Felipe Zapac dijo que sí, que se haga un nuevo hospital y ahí surgió la estructura, esa que nos cambió mucho, evidentemente. Y además, se, había una sala de terapia intensiva que ya se había habilitado, que era muy pequeña, casi hizo una sala de terapia intensiva más adecuada, quirófanos muy amplios, toda una parte de esterilización abajo muy, muy importante, había cuatro quirófanos arriba y uno para abajo que se había hecho para las emergencias, ¿no es cierto? Eso cambió mucho. Y a su vez empezó el mayor equipamiento para lo que era endoscopía ¿no es cierto? y material quirúrgico. Cuando se inaugura el nuevo hospital, eh, la provincia hace una inversión muy importante en instrumental quirúrgico y con, logramos además un equipo que era para radioscopía intraoperatoria, que antes era radiología convencional, que eran los arcos en C, que es muy común ahora para cualquier procedimiento. Y a su vez se, se equipa bueno, mucho más la parte de endoscopía. Te empiezan a, a, empezamos a disponer de endoscopios flexibles, broncoscopios flexibles, eh, colonos bueno, y vamos a formar, otros médicos se van formando yendo a Buenos Aires. Y a su vez nosotros desarrollamos una actividad docente, eh, yendo algunas veces al interior a dar charlas, ¿no es cierto?, que nos proponía salud pública en forma... Eh, espontánea, que comunicaban con el servicio, íbamos allá o venían algunos médicos de allá a formarse. Eh, y además se empezó a formar eh, endoscopistas para el interior de la provincia, que no había. Entonces se formó endoscopistas para San Martín de los Andes, para Chosmalar, para Zapala, ¿no es cierto? Se empezó a, a formar acá. Era una época que era medio extraño porque la endoscopía a nivel... Nacional y a nivel de ciertos países de, estaba más en manos de gastroenterólogos, ¿no es cierto? Y la endoscopía bronquial, la gente que hacía patología respiratoria, pero no era tanto los cirujanos. A diferencia de ciertos hospitales, por ejemplo, los primeros endoscopistas del mundo fueron cirujanos, ¿no es cierto? Y los, las, los grandes endoscopistas de eh, Alemania, Inglaterra, eran eh, cirujanos. Bueno, acá se desarrolló mucho. La cirugía, el servicio de cirugía desarrolló todo el sector de endoscopía y fue creciendo, ¿no es cierto? Y eso continuó posteriormente, ¿no? En todo el crecimiento, ¿no? Tal es así que en el año 81, que era una parte muy inicial, empezamos a hacer procedimientos sobre la vía biliar, ¿no es cierto? Cosa que eh, endoscópicos eh, no invasivos o mini invasivos sobre la vía biliar, cosa que todavía no se hacía en muchos lugares y me acuerdo que los cirujanos de Buenos Aires nos miraban a nosotros como eh, ¿qué están haciendo ustedes? ¿no? y después ahora cambió ahora los cirujanos están haciendo mucha endoscopía ¿no bueno, posteriormente para los años para el 90, 91 el doctor Roberto Linares que hacía eh, cirugía general pero hacía mucho tórax se fue a formar a Estados Unidos para hacer cirugía videolaparoscópica ¿no es, es así que el año 91, a poco tiempo de desarrollarse la cirugía videolaparoscópica, empezó, empezó a hacer acá, empezamos a hacer el hospital con un equipamiento muy escaso que teníamos, que nos había provisto salud pública, porque no estaba planificado en esos momentos desarrollar la cirugía videolaparoscópica. Eh, así que ahí se empezó y después se hizo la cirugía videotoracoscópica, que también la desarrolló también inicialmente el doctor Linares. Bueno... Eh, eso fue el transcurso de los primeros años y después empezamos a... a, a bueno, eh, yo justamente ingresé como jefe de servicio por un concurso abierto, ¿no es cierto?, en el año 88 y estuve hasta el año 93, ¿no es cierto? Es una actividad que me, fue para mí muy importante, muy, tenía mucho apoyo de toda la gente que, que estaba alrededor. Desarrollamos en esos años todas las guías para las distintas patologías, ¿no es cierto? Hacíamos un ateneo bibliográfico, además del Ateneo de los días, había dos días de Ateneo, los martes y jueves, que ya estaban implementados antes, y recorridas de sala martes y jueves, pero a su vez, recorridas de sala general con todos los cirujanos del servicio y neurocirujanos y todo, y urologos, pero a su vez empezamos a desarrollar ya eh, ateneos bibliográficos. ¿no es cierto y teníamos presentación de guías para distintas patologías o sea el cirujano tenía un, establecido si ingresaba un abdomen agudo qué es lo que tenía que hacer cómo manejarlo todo eso en base a las guías que las planificamos entre todos no es cierto utilizando referencias de bibliográficas y, y información que cada uno traía bueno fue así que yo quedé, estuve en el hospital 32 años en este hospital y después me, me retiré del hospital Neuquén. Bueno, eso fue más o menos la historia. Lo lindo es que eh, tuvimos una época muy buena, compartimos mucho con toda la formación de los médicos rurales, que después se transformó en medicina y familia y se amplió todavía a tres años, ¿no es cierto? Y eso al comienzo el único lugar, después se fue haciendo en otros lugares, como ustedes habrán sabido, se fue en otros hospitales, se fue haciendo... ...dentro de la provincia la formación de los médicos de familia... ¿no? Eh, ...y después en el año 84 se hizo... ...perdón, en el año eh, 89 se hizo la residencia de medicina de cirugía... ...que al comienzo eran dos eh, residentes y después pasó a cinco residentes... ...eso hizo que la provincia pudiera contar con muchos cirujanos para enviar al interior... ...porque, digamos, es, es llamativo, ¿no? pero... Al comienzo, bueno, cuando uno venía acá era como ir al desierto, ¿no? ¿A ¿Dónde te vas? Después eh, empezaron a venir algunos cirujanos, pero igual, no había mucha inclinación a venir hacia el interior, ¿no? Cosa que pasó mucho. Entonces la provincia tuvo que optar por, por formar gente acá, ¿no es cierto? Con las residencias lineales que se desarrollaron. Entonces, decías, era como ir al desierto, pero también dijiste, eh, el nivel de lo, del hospital era mayor que el nivel privado. Y también dijiste los cirujanos de Buenos Aires nos decían ¿eh, qué que están haciendo. ¿Por qué se daba eso en Neuquén? Se daba en Neuquén porque teníamos, un, digamos, tenía un plan de salud, había un gran apoyo y un plan de salud con continuidad que no pasaba en otros lugares, ¿no es cierto? Eh, lamentablemente creo que el, el golpe al plan de salud en su momento fue eh, cuando fue, el, el, digamos, la revolución. ¿no es cierto, el gobierno militar tiró para atrás, pero acá teníamos un crecimiento y un desarrollo y una intención de seguir creciendo eh, permanente, ¿no es cierto?, dentro de este sistema. ¿eh? Después el hospital siguió creciendo porque los que estábamos antes seguimos con el mismo ideal de primero el hospital y bueno, y después nuestra práctica fuera, era así. Nosotros trabajábamos, no teníamos unos horarios de seis horas por día y realmente las trabajamos, 6 a 6, 7 horas, muchas veces, al contrario, cirugías prolongadas de 7 horas que teníamos, cirugías abdominales, yo hacía cirugía abdominal de páncreas, todo eso era una cirugía que nos llevaba mucha hora, nosotros salíamos y salíamos a las 4 de la tarde del hospital, sabiendo que yo a las 2 de la tarde terminaba mi horario y mucha gente participaba, no solo yo, de esa idea, ¿no? ¿Es ¿Cierto? ¿Y esa diferencia de Neuquén cuando te encontrabas con médicos de otras provincias ¿la notabas?, era notable, bueno, yo me acuerdo que cirujanos de Buenos Aires, <laughs> me acuerdo un comentario que le dijo el doctor, eh, doctor eh, Losada, que era jefe de servicio, al doctor Sánchez Zini, que era jefe de cátedra del, del Hospital de Buenos Aires. Le dijo: Bueno, mire, nosotros tenemos acá que el 70-80% de nuestros médicos cumplen, y hay un 20% que eran, bueno, médicos que casualmente una part en esos momentos, que el cumplimiento es un poco más flojo. Dice, bueno, póngase contento, porque yo eso en Buenos Aires no es así. El cumplimiento es mucho más, es mucho, muy inferior. ¿Por qué? Porque el concepto de hospital, ¿no es cierto? Yo hice una formación en una residencia, en un servicio de cirugía, y sí, los, los, quedamos los residentes hasta la tarde, pero el servicio se movía, los, los que eran las personas de más años en los servicios estaban a la mañana. ¿No es cierto? Eran personas bien formadas y que nos ayudaron, los reconozco que nos ayudaron mucho para la formación y, y para todo, pero era distinto, el concepto era, era muy distinto. Acá se, el concepto era un hospital de, con especialistas que, que trabajaban las 24 horas, ¿no es cierto? Eh, la persona que venía con un problema quirúrgico a las 4 o 5 o 6 de la tarde o a las 12 de la noche iba a encontrar un cirujano que lo atienda, que lo reciba, que sepa lo que está haciendo. ¿no? Y si no, siempre teníamos la segunda opción. Nosotros teníamos también sistemas de guardia pasiva como segunda opción. no es cierto Si había alguna algo que uno no sabía, podía llamar a otro, a una cirugía más compleja, llamar a otro cirujano que estaba de guardia pasiva para hacer esa cirugía más compleja. ¿no? ¿Cierto? O sea, eso nos daba posibilidad. ¿Sí? Eh dijiste que había un plan de salud. hubo muchos planes de salud a lo largo sí. del tiempo y en ese momento. pero qué lo hacía diferente? qué había atrás de ese plan de salud que hizo un sistema tan fuerte? bueno, primero, que hubo un plan de salud bien realizado y bien llevado. no, es cierto. Eh, creo que se fue implementando en forma progresiva. empezaron con los puntos más flojos, como ustedes habrán escuchado, que era la parte materna infantil la provincia tiene una alta mortalidad, no es cierto, sobre todo perinatal y materna. Eso hizo de que dando ese primer paso, no es cierto, implementando como esos le habrán mencionado, dando ese primer paso muy importante que cambió el concepto de de salud acá, hizo crecer y trajeron gente que eran gente de alto nivel para que oriente el plan de salud. Eh, había un médico ...que fue... Eh, ...vicegobernador... ...se llama Del Vaz... ...que quizá ustedes lo han escuchado ya... ...Del Vaz un día me dijo... ...porque Del Vaz después se fue... ...con el gobierno militar se tuvo que ir... ...se fue de acá y se fue a España... ...y después volvió... ...no es cierto, se integró al servicio nuestro... ...como cirujano durante unos años... ...y un día Del Vaz me dice... ...Antonio me dice... ...mira, acá hubo... Eh, ...para sostener... Un, ...para hacer un sistema de salud... ...se necesitan tres cosas... ...una idea... ¿No es cierto? Un apoyo político y después la parte técnica. ¿No es cierto? Entonces, la idea surgió de médicos que estaban en el interior, como Gorni me mencionaba, y él también, él también él había estado en el interior y fue otro de los mentores. Ahí fue el apoyo político, que en su momento era eh, el apoyo político, lo dio el gobierno, que básicamente fue en su momento Felipe Zapa, que eso lo reconocen todos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, ¿no es cierto se llamaron a la gente técnica el Zamoreno no es cierto y todos los demás sanitaristas entonces eso hizo de que se pueda hacer un plan ahora cumplida esa primera etapa la provincia decidió hacer la segunda etapa que era ya no solamente la parte materno infantil sino ampliar el sistema a otras otras especialidades esa fue un poco la idea y ahí fue donde buscaron gente ¿No es cierto? Con referencia, me refiero, ellos pedían para un jefe de servicio una forma que una persona que tenga una formación, una demostración, que tenga un currículum que se, bueno, se justifica. Y a su vez esos médicos, que fueron los primeros los jefes de servicio, fueron buscando gente con capacitación, ¿no es cierto? Progresivamente. O sea, después ya todos los que venían acá eran médicos que habían hecho ya una residencia, no venía digamos, cuando se hacían los concursos para integrar en el servicio, o sea, eran concursos de oposición, con entrevista con antecedentes, y básicamente todos, era imposible que no entre una persona que no haya hecho una residencia en la especialidad, ¿no? que es lo más importante. ¿eh? La residencia a nivel mundial, como ustedes saben, cambió la formación de los médicos, ¿eh? no era, por lo menos fue toda una etapa, ¿eh? fue así. Bueno. Durante los años de la dictadura militar, mencionó sí. que se trató de, de nivelar para abajo el sistema uh -huh. público y nivelar para arriba el sistema privado. Sin embargo, a comparación de otros lugares, no se no, no, no se desmanteló claro. el, el sistema. ¿A qué se lo atribuye? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo yo creo que porque la casualmente lo que comenté antes, los que las personas que habían venido acá tenían otra mentalidad de la medicina que, que, que queríamos. O sea, nosotros queríamos sostener el hospital y mantener el hospital como, lo, como eh, cosa más importante de nuestra práctica y continuar en eso, no dejar. No, no, digamos, no hizo Mella eh, en su momento, no hizo Mella, realmente no fue un golpe para nosotros, aunque quizá la idea era... Bajar ese nivel no solamente en la parte de aporte económico, que así nos bajaron los sueldos, sino también de desmantelarlo un poco. No se consiguió porque el concepto que se tenía, o que teníamos los que habíamos integrado y habíamos ingresado con dedicación exclusiva para trabajar en solamente el hospital, teníamos ese ideal, ¿no? Así que mantener el hospital y luchamos, ¿no es cierto? Para hacerlo, o sea, luchamos, continuamos en lo que estábamos haciendo. No, no fue una lucha, sino una cosa que es placentera para nosotros. ¿Algún episodio que recuerdes con fuerte que te marcó en ese trayecto? ¿Desde qué punto de vista? El que sea, afectivo, científico? sí, bueno, el afectivo a todos nos, nos, nos marcó un poco, porque evidentemente llegar a Buenos Aires a 1200 kilómetros donde uno tenía la familia, todo eso, los amigos que había dejado, era un poco. fue un poco difícil, ¿no es cierto? Eh, después en lo demás no tal es así que yo estaba en, la, en el servicio que estaba ya servicio cátedra de cirugía no tal es así que a mí me en Buenos, Aires. en Buenos Aires me llamaron cuando yo fui a Río Negro todos los compañeros me decían dónde te vas a la Patagonia <laughs> pues una cosa locura, una locura y el jefe de servicio cuando esto fracasó lamentablemente en los Río Negro que era un plan interesante no realmente interesante me hizo llamar porque me ofrecía un puerto de cátedra allá, para que vuelva. Y justamente surgió esto y dije: No, no, mi decisión es <laughs> quedarme acá y trabajar acá, en la zona. ¿No es cierto? Y pude, por suerte, integrarme al Salud. Para mí fue realmente una suerte. El doctor Rosada me llamó en su momento. Habíamos sido compañeros de la residencia, me fue a buscar y me dijo, mira, si querés podés integrarte al hospital, cuando sabía que aquello estaba mal. ¿Tu señora era médica? No, mi señora no, no era médica. No, no, ella eh, tenía su actividad, bueno, ella, por razones, eh, ella tenía, eh, estaba trabajando en una empresa alemana, ¿no es cierto?, estaba ahí eh, como secretaria. ¿no es cierto por ella, bueno, de familia alemana y manejaba perfectamente, entonces estaba en una empresa y tenía, había estudiado todavía la vida en el colegio alemán y bueno, cuando vino acá, ¿no es cierto? Después ya eh, decidimos, ¿no es cierto? Decidimos, alguien se encargaba de, de la casa y, y yo y yo me encargaba de, del trabajo. Y después ya fue casi imposible porque tuvimos cinco chicos y bueno, nos fuimos... Todo, ¿qué todo Una chipoleña. La primera fue Chipoleña, sí, sí, la primera fue Chipoleña, porque yo estaba trabajando en el hospital de Chipoleti eh, y eh, después los, los otros cuatro acá. No, a mí lo que me dolió, bueno, sentí eh, realmente fue dejar el full time. Para mí fue dejarlo, me costó, pero llegó un momento en que la situación no, no me. No, no, no podía modificarse. ¿no? O sea, realmente la parte económica fue el cuello de botella que, nos hizo, que me hizo salir. ¿no? Así que, igual, eh, seguí trabajando y seguimos creciendo. Y después, bueno, el hospital se transformó. Bueno, era interesante porque la parte de hidatidosis se transformó como un lugar de referencia. Era así que los congresos de cirugía, argentino de cirugía, nos invitaba muchas veces a nosotros a dar temas de hidatidosis o los de gastroenterología, nos invitaba y participábamos muchos. Y después con la parte del desarrollo endoscópico también, hubo un avance endoscópico importante, se empezó, fue la primera publicación que se hizo a nivel nacional de, eh, o presentación en un congreso, de tratamiento endoscópico de las hemorragias digestivas, que nací sin cirugía, fue de un trabajo de académico. De que lo presentamos en un congreso de gastroenterología, en el Congreso Argentino de Gastroenterología. ¿Te arrepentís de algo de haber venido a la Patagonia? No, no me arrepiento de nada, al contrario. Sigo disfrutando y cada vez que me gusta más. Y bueno, una tiene una, un acceso, tener un río como tenemos el río Limay acá, ¿no es cierto? Eh, tener una ciudad que ha crecido, bueno, por supuesto que el crecimiento. Eh, ha sido muy variado, lamentablemente, como pasó en el resto del país. Hay muchas zonas de emergencia que da pena, pero bueno, me refiero por la gente que tiene que ir a ubicarse ahí. Pero no, no, arrepentido, en ningún momento me arrepentí. ¿no? ¿Te sentís neuquino? Me siento neuquino, me siento neuquino, me siento neuquino. Sí, sí, yo, yo, el contrario, cuando voy a Buenos Aires ya eh, teniendo familia, toda ya mucha familia, eh, bueno, eh, me siento un poco. Eh, como ajeno, ¿no? Ya el clima me parece, el clima acá es muy bueno, muy benévolo, ¿no es cierto? Los inviernos, así uno tenga un grado bajo cero, no es el frío de un grado bajo cero en Buenos Aires, es seco, uno con una campera está bien. Y además que lo interesante es que acá uno no tiene que usar corbata, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que iba al hospital al comienzo, con, al hospital de Chipolete con saco y corbata, y me miraban así, ¿no? Y después nos fui adaptando, dije la corbata, la corbata lo uso para los congresos y nada más, y para cuando casé las hijas, pero después otra cosa, no hay corbata y cada vez que se casa una hija tenía que comprar un traje porque ya el traje mío se había pasado de boda, pero bueno, pero eh, todo así, ¿no? Así que no, no, ya acá es una vida mucho más relajada, además que, como digo, ¿eh? y tiene la disponibilidad de, de tener lugares accesibles como es la costa del Lima, que es preciosa. ¿no?